Conductores de vehículos particulares y motocicletas infringen las señales de tránsito. Una camioneta permanece en el rayado peatonal ubicado en el semáforo de la estación de combustible Texaco de Barrio Obrero. Los motorizados, carros de diferentes modelos, cruzan la intersección de la vía sin darle importancia a la luz del semáforo. Para ellos el color rojo es igual al verde. Los accidentes de tránsito en su gran mayoría es el resultado de la velocidad descontrolada por parte de los choferes. Las señales de tránsito las dejan en un segundo plano. En reiteradas ocasiones, los ciudadanos sancristobalenses han denunciado el abuso que muchos desarrollan ante el volante. La ausencia de un policía de tránsito representa otro flagelo. Para Diario del Pueblo, reportó Jairo Garnica.